A Cospedal no le tiembla el pulso. Lleva 6 meses como presidenta de Castilla-La Mancha y ya ha presentado su segundo plan de ajuste. Quiere ahorrar 350 millones de euros. La terrible situación por la que atravesamos nos obliga a renunciar a todo aquello que no sea estrictamente necesario. Los esfuerzos para los funcionarios: les bajará un 3% de su salario bruto, su jornada laboral subirá de las 35 a las 37 horas y media. Habrá gestión privada en 4 hospitales. Voy a hacer un pequeño resumen, sería algo así como: espera ahorrar 350 millones de euros, que se suman a un anterior plan de 1.800, se elimina la gratuidad total de los libros de texto, el transporte interurbano gratuito queda limitado a las rentas más bajas, se revisará el baremo de aplicación de la ley de dependencia, recortes en cooperación internacional. Yo quiero que la sanidad pública de Castilla-La Mancha sea la mejor sanidad pública, pero es que hoy, a pesar de una cantinela que reitera siempre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, me permite decírselo, de que los castellano-manchegos dicen que estamos muy contentos con nuestra sanidad, pues yo no oigo más que castellano-manchegos que están descontentos con su sanidad, y lo que quiero es que funcione mejor. Y para eso vamos a utilizar todas las fórmulas posibles. Desde luego, eso de que vamos a privatizar la sanidad pública, también están diciendo la educación pública y también están diciendo que vamos a echar a todo el mundo a la calle. Pues mire usted, no. Cuando veamos exactamente lo que hay, presentaremos nuestro plan de ajuste. Pero nosotros, por ejemplo, ya he dicho que vamos a recortar la administración en la mitad, en la mitad. No porque nos guste más o porque nos guste menos, es porque no hay. Porque no hay. Por supuesto, el puesto de los funcionarios públicos son funcionarios por oposición. ¿Puede usted decirme que ni uno de los servicios públicos, en la línea de lo que usted ha apuntado hace un momento, ni uno de los servicios sociales, de las prestaciones que a la gente que lo necesita en Castilla-La Mancha ofrece ahora el gobierno, se van a recortar si ustedes ganan en esta comunidad? Las prestaciones sociales no. ¿Ninguna? Las prestaciones sociales no. Le vuelvo a repetir, las prestaciones sociales no. Ni vamos a privatizar la sanidad, ni vamos a privatizar la educación. Pero sí la radio y televisión. Ni las prestaciones, la radio televisión de Castilla-La Mancha sí.